Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. En un minutillo vamos a empezar, solo que terminen de entrar. De acuerdo, Lic. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de esta noche. Ya solo nos quedan un par de clases, dado que nuestro examen final ya está calendarizado para el 8 de noviembre. Debemos avanzar hacia el capítulo 12 y 13. Les recomiendo mucho su lectura para que en las explicaciones que vienen, en los siguientes periodos, pues podamos comprendernos adecuadamente.
Bueno, perdonen la interrupción. Estamos de vuelta. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del conocimiento científico. Ya como antesala del final del curso, en primer lugar, y segundo lugar, nos abre la puerta a la dialéctica como teoría del conocimiento, para poder finalizar con las categorías y reglas de la dialéctica, todo esto como una parte del todo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos encontrando el sentido, digamos, completo del curso en cuanto a la filosofía, como la historia de las ideas, como pensamiento, como lógica, como formas y maneras y estrategias para pensar. Para aprender a pensar con rigor, el razonamiento, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona el cerebro? Las falacias y ahora el conocimiento. En la última clase, cuando hablamos de conocimiento, hablamos también de la teoría consensual de la verdad. Y bueno, hablamos de la verdad de forma muy general, ¿no? Pero lo que ocurre está que la búsqueda de la verdad precisamente es lo que ha provocado este camino incesante del conocimiento, esta, digamos, práctica humana de querer entender las cosas y para ello, pues, buscarlo de manera objetiva y de forma integral también. Y entonces ahora, pues, llegamos al conocimiento. Y dentro del conocimiento está el apartado preciso acerca del conocimiento científico. Buscamos fomentar un pensamiento riguroso, coherente y sólido para ustedes como futuros profesionales. Esa es una cosa bien difícil porque vivimos en un país y en una sociedad donde, pues, el pensar con rigor, la coherencia, digamos, no, como no es lo usual, ¿no? Y no es por nosotros, sino que el sistema en su conjunto, ¿no? El sistema realmente ahora premia, y en demasía, premia la mediocridad, ¿verdad? De muchas formas. Y con esto quiero tener mucho cuidado de no caer en un discurso clasista ni excluyente, pero creo que entre personas que quieren formarse y que buscan formarse profesionalmente en el campo de la ciencia, es necesario tener esta idea bien clara. Digamos que el tema de la ignorancia, el tema de la falta de educación, el tema de conocimiento limitado, siempre ha existido, ¿no? En todas las sociedades. Pero lo que yo veo como muy marcado es que ahora es generalizado y es premiado. Digamos que hace varios años, antes del boom tecnológico, varias décadas tal vez, ¿no? Era bien marcado entre quién iba a la universidad, quién leía y quién no. Pero ahora resulta que no hay tal línea divisoria, ¿no? Hay personas que no necesariamente vienen a la universidad, que no necesariamente están formados, pero por la razón que sea tienen algún hábito de lectura y el acceso al conocimiento a través de las redes sociales o del internet, hacen estas personas, digamos, una cosa interesante, ¿verdad? Un fenómeno. Pero ese es el menos. En cambio, el mayor, y que da mucha pena, es que hay cientos de profesionales, de personas formándose, que, digamos, no muestran mayor interés, mayor respeto, mayor coherencia de pensamiento. Y es más, se vuelven profesionales y andan por la vida con títulos y desdeñan, ¿verdad?, la rigurosidad científica. Claro, con esto no quiero decir que nos vamos a volver apartados, petulantes, elevados, ¿no? ¿no? No se trata de eso, sino que se trata de que en cada momento, en cada contexto,
podamos nosotros desenvolvernos con toda nuestra capacidad científica, con nuestra capacidad social y hacer gala, pues, de nuestros valores éticos y morales. Ahora, el mundo, el sistema económico, el sistema político, las redes sociales, la manipulación, ¿verdad? Todo apunta a que eso no ocurra, a que las personas no tengan criterio, a que las personas se mantengan siempre en cierta ignorancia y mediocridad, que eso favorece algunas cosas como la economía, como el consumo, como, no sé. Podemos hablar mucho acerca de este tema. Pero, pues comienzo este capítulo haciendo esta reflexión o este comentario, si usted quiere, con el debido respeto, ¿verdad? Porque ciencia y filosofía tienen orígenes simultáneos y además comparten una historia hasta hace relativamente poco. O sea, hará unos 200 años, un poquito más, que hay una separación como tal, ¿verdad? De la ciencia y de la filosofía. Antes no existía, y pero digo antes, me refiero a hace, pues, lustros, ¿no? 300, 400 años. No existía tal cosa de ser un científico. Y más bien, quien osaba, digamos, cuestionar, dudar o proponer algo distinto a lo establecido, que generalmente durante muchos siglos era, digamos, controlado por el estamento de la iglesia, ¿verdad? O de las iglesias después. Y hombre, pareciera que estamos regresando a eso, ¿no? Que pese al Renacimiento, pese a la Ilustración, pese a las revoluciones, pese a las guerras, pese al avance de la ciencia, de la tecnología, del Internet, de los derechos humanos, civiles y de la grandiosa capacidad de nosotros como especie, siempre pues resulta que vamos hacia de vuelta a la caverna. Bueno. Ya hay varios autores y hay mucho, mucho material que explica y habla acerca de ese fenómeno. Y pues es un tanto complicado, ¿no? Pero ustedes, como estudiantes en formación, veo yo importante, pues una necesidad de cuestionar, de reflexionar, de tener información, de aprender cosas, de decidir cosas, particularmente. Una profesión como esta de la abogacía, el abogado y notario, pues luego detenta, por varias razones, detenta espacios de poder, administra justicia, ¿verdad? Y entonces, pues está a la vista el resultado de la, digamos, de este embiste que se le ha hecho a la ciencia, a la academia, y que tiene razones, ¿verdad? Hay razones. Pesadas de fondo y que pues ojalá podamos en algún otro momento o que ustedes puedan tener acceso a esos análisis, a esa información. La división de la ciencia y la filosofía ocurrió hasta la edad contemporánea, con el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia y el arribo de la sociedad capitalista o industrialista. Un poco lo que estaba hablando, ¿no? Hubo fenómenos, hechos, movimientos y cambios sociales importantísimos a la luz de la Ilustración y de la Revolución Francesa y luego de la Revolución Industrial, en donde merma el poder de la aristocracia, ¿verdad? O sea, aquellas familias llamadas familias reales que por ordenanza divina del mismísimo Dios ostentan el poder, pero es un poder que basa su hegemonía en el despojo, en la guerra, en la violencia, ¿verdad? En fin. Pero empieza el ascenso de otra clase social que es la burguesía, ¿verdad? Esta burguesía que son los nuevos ricos, ¿verdad? Entonces ya hay una distinción. Entonces el aristócrata resulta que ahora no necesariamente es rico, sino que posee un linaje, una historia, ¿verdad?
antepasados que sí lo fueron y probablemente en algún momento los aristócratas ya no lo son, pero poseen títulos nobiliarios, herencias, algunas tierras. Pero a cambio surge la burguesía y lo que estas dos líneas dicen que es sumamente, digamos, complejo y con mucha información para entenderlo, ¿verdad? El arribo de la sociedad capitalista o industrial. Esa revolución industrial de la que hablamos en el siglo XIX y luego el modelo capitalista y todo lo que siguió, dio como origen tener las para precisamente el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? En la época moderna, filósofos como Hume no hacían distingos entre una y otra. Hagamos un salto. Mario Bunge señala que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. Entonces, si se pone a pensar por un momento, digamos, esto encierra una gran verdad. Época contemporánea, los últimos, no sé, 150 años, ¿verdad? O sí, 150 años, época contemporánea. Hasta la actualidad. Surge, se desarrolla la ciencia a una gran velocidad, pero claro, tiene su antecedente y sus procesos de varios siglos y en condiciones no favorables, pero que es este David Hume quien hace la distinción, que no hacían aún distinción entre ciencia y filosofía, ¿verdad? Entonces, estas actividades surgieron ante la necesidad de explicar los fenómenos de la naturaleza. El ser humano entonces pasó de entender su mundo desde cómo se lo explicaba alguien más a la luz de dogmas religiosos y de imposiciones, a tener la posibilidad de descubrir, de explorar, de inventar, ¿no es cierto? Ambas se plantean liberar al ser humano del conocimiento, de conocimientos falsos, o sea, la filosofía y la ciencia, de prejuicios y dogmas acríticos. Además, es deseable que ciencia y filosofía vayan de la mano en su búsqueda por lograr un desarrollo holístico de la especie humana. Mario Bunge señala que, ¿acaso no exista problema científico que no suscite un problema filosófico, ni problema filosófico que pueda abordarse en esperanza de éxito si no es adoptado con una actitud científica? Entonces, si se acuerdan, al inicio de este curso hablábamos de la actitud científica, ¿verdad? Perdón, de la actitud filosófica, del asombro, ¿verdad? De cuestionar, de dudar. Pero ahora es la actitud científica que va de la mano de esa actitud filosófica. Y lo que pasa es que la actitud científica es la de la búsqueda de la verdad a partir de experimentación, a partir de comprobación, a partir de la duda metódica, ¿verdad? A partir de este conocimiento cartesiano que ahora conocemos como el método científico. La cita de Bunge hace un llamado a la filosofía. Nunca debe divorciarse de la ciencia. Quien estudia ciencia, quien busca ser científico, por ejemplo, por el lado de la ciencia exacta, las ciencias naturales, no debe olvidar la filosofía. Y quien busca la filosofía, por ejemplo, desde la parte de las letras o del conocimiento puro o de las ciencias sociales, no debe apartarse de la ciencia, ¿verdad? De la parte dura y natural de la ciencia. El filósofo debe ser tan riguroso como el científico. Solo así podrán apoyarse, sin competir ni arrogarse exclusividad o preeminencia. Mario Bunge arremete contra los filósofos que atacan la ciencia o pretenden relativizarla, ¿verdad? Y es que esa es otra cosa que ocurre, ¿no? Los mecanismos que el mismo sistema capitalista tiene para arremeter en contra de la ciencia. Le pongo ejemplos, ¿verdad? Yo espero no me censuren, igual es de dominio público. Por ejemplo, el tema del tabaco y el cigarro, ¿verdad? Durante mucho tiempo,
Por ejemplo, los ingleses, luego los americanos, hicieron sus fortunas, grandes familias, a través de grandes emporios dedicados al tema del tabaco. Primero, en una época, imagino yo, más natural, ¿no? Pero claro, siempre basado en explotación, en la esclavitud, ¿verdad? Y en la guerra, se comercializaba el tabaco. Encontraron los mecanismos en esa época, me refiero al siglo XVII y XVIII probablemente, en los que pues se encontraron los mecanismos para crear la dependencia, ¿verdad? Lo que ahora conocemos como la adicción. Y luego hago un salto tremendo, ¿verdad? Pero luego aparece la industria tabacalera y va cambiando, ¿verdad? Hasta tener ya no la venta del tabaco suelto para fumar en pipas o fumar de formas más artesanales y distintas a la industrialización de lo que hoy conocemos como el cigarro, ¿verdad? Y se promovía en la televisión y era parte de la familia, e incluso hubo una época, ya entrado el siglo 19 y 20, en donde incluso recetaban fumar, ¿verdad? Pero claro, la evidencia científica, el avance de la ciencia, el avance de la medicina, logró encontrar la relación que había entre ciertas enfermedades como cáncer, como enfermedades respiratorias, enfermedades, no sé, distintos patógenos que enferman al cuerpo y que provenían del cigarro. Porque resulta que la nueva forma de fumar, era cigarros, cigarrillos con filtro, pues no es solo tabaco lo que va ahí. Ya de por sí el tabaco y el humo del tabaco ya acarrea ciertos problemas, pero se vuelve sumamente nocivo cuando se combina pues con el alquitrán y con otros químicos y componentes que utiliza esa industria. Bueno, la cosa, para ir acortando la historia, es que empezaron en los años 50 a las universidades gringas, sobre todo, a hacer estudios. Y empezaron a demostrar la relación que había entre el consumo del cigarro, el humo del cigarro y cierto tipo de cáncer y de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces hubo un momento donde las principales empresas, ¿verdad? De la industria de los cigarros se reunieron casi como un club, ¿verdad? E hicieron un movimiento magistral, digo yo, desde la opinión pública, en los años 50, donde pues hacen una declaración conjunta, lo publican en todos los medios de la época y donde se comprometen, ¿verdad? A estudiar y encontrar soluciones en beneficio de la salud de las personas. Entonces pareció, al final ahora entendemos que fue un movimiento de relaciones públicas. Pues de comunicación, como lo entenderíamos ahora, en el que hábilmente estas megaempresas van a tejer, van a articular una estrategia monumental, vigente a la fecha, pues, ¿verdad? Hay cantidades de documentales y de información en el Internet acerca de lo que les estoy contando. Y básicamente lo que van a hacer las grandes, pues, empresas y el sector del cigarro, es que empiezan a financiar estudios, ¿verdad? Estudios científicos. Y empieza la contraofensiva, usando la misma ciencia en contra de la ciencia. Y entonces esa estrategia fina, si mal no recuerdo en el documento que me leí y en algún documental que vi, consistía no en negar los hechos del cigarro como tal, sino que en lograr tener una cantidad de estudios, de nuevas investigaciones, que, digamos, de alguna forma fabricaban o falseaban informes clínicos o sencillamente desviaban la opinión y el interés científico de los efectos del cigarro hacia otro tipo de causas que provocaban
las enfermedades relacionadas con el cigarro. Pues eso pasó de una forma muy, muy grosera y muy a una gran escala en los años 60, 70, 80, y es hasta finales de los 90, y después de muchos estudios y después de muchas muertes de cáncer, enfisema y otro montón de enfermedades, que esa industria se empieza a regular y hay un esfuerzo ya mundial por regularlo porque se volvió una epidemia. La gente que se muere por los efectos del cigarro, ¿verdad? Bueno, al punto que hoy día usted ya no ve publicidad de cigarro, por lo menos en la mayoría de los medios regulados. Las cajetillas están obligadas a poner mensajes sobre el daño que provocan a la salud y también está regulado en los países la venta de estos del cigarro. Pues yo lo lamento para los que les gusta el cigarro, pero es una realidad. Bueno, todo esto pasa, si está de acuerdo o no, si le gusta o no, es un hecho. Pero lo que quiero demostrar o lo que quiero que usted reflexione con esta historia que conté y estos datos, ¿verdad? Que les comparto y que son fácilmente verificables en redes sociales, es la ciencia, el camino de la ciencia, ¿verdad? El pensamiento científico. El conocimiento científico. La filosofía de la ciencia es una rama de la epistemología. Sin embargo, Bunge afirman estos conceptos son sinónimos. O sea que epistemología y filosofía de la ciencia para Bunge es sinónimo. Así es que optar por llamar gnoseología a lo que se encarga del conocimiento en general. En este sentido, la epistemología es una rama relativamente joven. Se inició como tal ya iniciado el siglo XX. Entonces se dedicó casi solo a buscar los fundamentos filosóficos del conocimiento científico. Uno de sus primeros aportes fue el de esclarecer dos peculiaridades del conocimiento científico que lo diferencian del filosófico. El primero es el carácter empírico de la metodología científica. Las ciencias necesitan evidenciar en la realidad concreta los descubrimientos y conocimientos que construye. A diferencia de la filosofía, la ciencia no se conforma con la racionalización de su descubrimiento. Como señala Bunge, la ciencia parte de los hechos y vuelve siempre a ellos. ¿Qué estamos diciendo aquí con esto del carácter empírico de la metodología científica? ¿Verdad? Que empieza preguntándose, continúa experimentando, luego busca la evidencia, hasta que resuelve y regresa al punto de partida con una evidencia contundente o no, ¿verdad? Mientras que la filosofía se conforma con la racionalización de un descubrimiento, o sea, toda la parte de la lógica, toda la parte de la dialéctica, donde alcanzamos la comprensión de un conocimiento, pero hasta ahí, ¿verdad? Ya esa rigurosidad del carácter empírico de tener una metodología y ser rigurosos con un proceso, eso ya es ciencia. El segundo de las peculiaridades del conocimiento científico es el análisis lógico del lenguaje científico. Eso significa que cuando la ciencia construye un nuevo conocimiento, lo analiza de manera que no contradiga conocimientos o leyes previas. En eso se distingue del conocimiento cotidiano. Por eso es que a usted cuando le toque hacer su tesis, digamos, en la primera parte de la tesis, uno lo que hace es una investigación documental, ¿verdad? De todas las fuentes de información, de todas las investigaciones previas y de toda aquella información que está a nuestro alcance, que sea previa y que verse sobre el mismo tema que estamos investigando, ¿verdad? Por esto del análisis lógico del lenguaje. Luego viene la parte metodológica, donde usted dice, bueno, después de que investigué, ya sé todo lo que está a mi alcance acerca de este tema que yo estoy investigando o que voy a investigar, ahora propongo una metodología para comprobar una idea nueva sobre este tema o un enfoque nuevo sobre este tema. Y ahí viene entonces la parte de la metodología, donde ya viene la hipótesis, los objetivos, el alcance y todo eso.
Y luego viene ya la fase de implementación, pues la fase de campo, ¿verdad? Donde usted sale y utiliza instrumentos para recoger, pues, la evidencia que está buscando. Que pueda que la encuentre o pueda que no, ¿verdad? Entonces, eso es el método científico al final. Bien, tengo un video. Quisiera compartirles este material. Este material que van a ver, voy a explicar antes. Se llama El pensamiento, la nueva ciencia. Es un ciclo de conferencias que se llama Historia de las Ideas. Pues esto ocurrió ya hará 3 años, 4 años en España. Me parece importante. Yo les voy a poner apenas un resumen de 2 minutos de esta conferencia, pero luego les voy a compartir el enlace completo de la conferencia completa. Si usted gusta y tiene tiempo y es curioso y quisiera, pues quisiera ver el material. Pero creo que con estos 2 minutos, por lo menos logramos empalmar con este capítulo y dejarles una idea más clara y tal vez motivados para que se anime a investigar, se anime a conocer un poco más. Voy a permitirme entonces compartir. Vamos a ver cómo nos va. Bien. El Renacimiento desencadena en Europa una transformación en la manera de concebir la naturaleza y el lugar del hombre en el universo. No fue una ruptura repentina y revolucionaria, sino un cambio gradual que impulsó a lo largo de 5 siglos el desarrollo de la modernidad. Así lo explica Javier Puerto de la Real Academia de la Historia. Es que al replegarse el pensamiento teocrático, al cambiar por a consecuencia de la reforma, etcétera, se hizo muy visible una nueva manera de entender el pensamiento, que estaba fundamentado no en mitos, no en creencias, sino en la búsqueda de la verdad dentro de la naturaleza. Este catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ha participado en el ciclo de conferencias Historia de las Ideas, que se desarrolla en Madrid en la sede de la Fundación BBVA. Con su ponencia titulada La nueva ciencia, el método experimental, Javier Puerto ha explicado cómo este método de investigación fue creado por figuras como Francis Bacon, René Descartes y Galileo Galilei. Y cómo, por ejemplo, el desarrollo de nuevos instrumentos como el microscopio y el telescopio permitieron explorar lo infinitamente pequeño y lo infinitamente lejano, transformando la concepción del ser humano y el cosmos. Galileo decía que somos enanos, pero cabalgamos a hombros de gigantes. Es decir, Galileo daba una visión cultural evolucionista de la ciencia. La ciencia se abre camino poco a poco y la tecnología produce cambios en la actividad económica y en la estructura social. Pero ¿y en España? ¿Hasta qué punto ha sufrido un retraso con respecto a otros países europeos en el desarrollo del conocimiento científico? Yo creo que España tuvo un papel preponderantísimo en la ciencia durante la Baja Edad Media. El nivel de apoyo de la ciencia por parte del Estado ha sido bueno, generalmente. Lo que no se ha producido en España es la alianza entre científicos y lo que se puede llamar, o lo se llamaría ahora, sociedad civil. El poder necesita del conocimiento y por eso las necesidades militares y económicas de los grandes imperios impulsaron la ciencia y la tecnología, como demuestra la historia europea. Sobre todo esto continuarán hablando los ponentes en este ciclo de conferencias, coordinado por la profesora Carmen Iglesias, con el objetivo de explorar la búsqueda del conocimiento y las raíces históricas de la cultura occidental. Bueno, pues les voy a compartir la conferencia completa. Perdonen ustedes si es, como les anticipé, habla acerca del desarrollo de la ciencia en España, pero lo creí pertinente e importante que lo conociera porque desarrolla algunas ideas sobre el poder, el desarrollo del pensamiento y además nosotros como Estado o como idea de nación que somos, muchos de nuestros males los arrastramos desde la colonia, ¿verdad? Entonces habría que comprender también desde el campo de la ciencia la relación que hay, porque este país no avanza en materia de ciencia, ¿verdad? Es una cuestión paupérrima
lo que Guatemala, digamos, produce o lo que se puede producir, y no me refiero a industria, no me refiero a comercio, me refiero a ciencia, a conocimiento, ¿verdad? A ideas que revolucionen la forma de que los ciudadanos viven o que un Estado puede darle, digamos, bienestar a sus ciudadanos. Pero claramente nuestro país está lejísimo de eso. Basta para ello ver los actuales problemas sociales, bueno, que es lo que ocurre, pues, actualmente, pero que es de larga data, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en el Estor, ¿verdad? Lo que ocurre en las Verapaces, lo que ocurre en el Petén, lo que ocurre allá en la frontera, con todo el tema de la migración irregular, ¿verdad? Lo que ocurre aquí en la ciudad, basta con que llueva un rato una de forma así recia, ¿no? Y la ciudad entera se va al caño, literalmente, ¿no? Y luego todos los problemas que ocurren. Basta con platicar un momentito con aquellas personas que tienen la les tocó pues vivir, por ejemplo, en asentamientos o en lugares precarios, de cómo es de complejo a la situación de la subsistencia, ¿no? Y entonces cuando uno se pregunta, entonces, pues, ¿para qué estudio yo derecho? ¿Y qué tiene que ver la filosofía? Y entonces ahora, ¿por qué me hablan de ciencia? Porque eso es lo que quiero yo que usted se pregunte, eso es lo que nosotros como profesores y acá el curso lo que busca es que usted cuestione esas situaciones, qué relación hay, qué puede hacer usted como abogado, para qué, ¿verdad? Hay muchos más recursos. Los que tengan acceso a Disney o a Netflix, o los que sean más buzos y consigan en YouTube los enlaces, les recomiendo mucho ver una serie que se llama Cosmos. La serie Cosmos, pues hay dos versiones, la versión original con Carl Sagan, ¿verdad? Muy buena, pero la verdad es que la que recientemente hizo el doctor de Niels, Tyson de Niels, es una cosa hermosísima, ¿verdad? Está puesta en Disney, no sé si toda, sino también en la página de National Geographic. Esa es, y también se encuentra en YouTube, ¿verdad? Entonces, para todos, yo sé que ya muchos tienen acceso, por eso lo menciono, a Netflix o al YouTube o a cualquiera de estos, ¿verdad? Si pueden ver Cosmos completa y darse ese tiempo, ¿verdad? Va a ser fenomenal, ¿verdad? Hablan de muchas cosas. Cosmos tiene temporadas, ¿verdad? Está la Odisea Espacial, está la de Mundos, de Cosmos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Esta serie. El anfitrión de la serie es el doctor Neil deGrasse Tyson. Él conoció y se formó con Carl Sagan, o sea que hay una relación directa en ese sentido, ¿verdad? Cuevana 3, dice, mundos posibles, exacto. En fin. ¿Verdad? Hay mucha información que creo que es bueno, y también estos capítulos del libro y estas pequeñas charlas que tenemos creo que también deben servirnos para que usted esté más despierto, esté vivo, no caiga en el fake news, no caiga en las conspiraciones, ¿verdad? Hay mucha información que circula en TikTok, en Instagram, en Facebook, que ya ven que ya anunciaron que ahora se va a llamar Meta. ¿Qué nos espera con esto del metaverso, verdad? O sea, cada vez se vuelve realidad algunos postulados que creo que les he ido mencionando, que estábamos ahora en la época del transhumanismo. ¿Se recuerdan que les hablé de eso? Les hablé acerca en algún momento del transhumanismo. Hay un libro que se llama, yo lo mandé a traer de España, por cierto. Se llama Humanos o Posthumanos. Aquí se los enseño a mí. Humanos o Posthumanos.
Y lo que pasa es que la idea que manejan acá y que justamente empieza a ser realidad, ¿no? Este es un libro que aquí no se encuentra y la verdad es que es caro y se tardaron como 3 meses en enviármelo, ¿verdad? Pero pueden encontrar varios artículos sobre estos temas en la web, pero habla de cómo a través del avance de la tecnología estamos saliendo. ¿Por qué hablamos de humanismo, verdad? Porque hubo un momento en el Renacimiento, ¿verdad? En siglo finales del XIV y luego del XV, en donde en la Europa medieval ocurren procesos revolucionarios, ¿verdad? Y también la iglesia empieza a cambiar y a perder su hegemonía. Claro, no sucedió de la noche a la mañana. Y al final de ese periodo se le va a conocer como el Renacimiento, pues italiano, porque va a ocurrir en las provincias que ahora se conocen como Italia. Pero lo que ocurre es que la idea central es de poner al ser humano como el centro del conocimiento y ya no a Dios como el centro de lo que hay que conocer y cómo vivimos, ¿verdad? De ahí importantísimo, por ejemplo, hacia atrás, leer y entender, por ejemplo, todavía en la Edad Media, Dante, por ejemplo, ¿verdad? Con la Divina Comedia, nos empieza a dar pistas, ¿verdad? De lo que después sería el Renacimiento. Bueno, en todo caso, esta idea del humanismo que nace ahí, del hombre, ¿verdad? Como centro del conocimiento, de que las ideas sobre el cosmos, sobre lo que hay más allá de las estrellas, que el mundo no es el centro del universo, sino que el mundo orbita alrededor del sol, ¿verdad? Y pues todo lo que recuerdo que les mostré un par de videos, precisamente de cosmos, ¿verdad? Ya hace algunos meses, en agosto o en julio, no recuerdo. Pues eso encauzó el tema del humanismo, ¿verdad? Y luego pues vinieron la ciencia, las artes, las ciencias, ¿verdad? Y bueno, se ha extendido. Y de hecho, por eso existe, por ejemplo, las facultades de humanidades, humanidades y ciencias, o ciencias y humanidades, ¿verdad? Pero el postulado que ahora esta gente está poniendo acá es que ahora vamos a un estadio, al siguiente estadio, que ya estamos ahí. Cuando se habla de transhumanismo, se habla de la transición que hay del humanismo al poshumanismo, en donde ya el centro del conocimiento ya no es entender al ser humano, ¿verdad? Y con los últimos avances de la tecnología, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, por ejemplo, del conocimiento del genoma humano. Por ejemplo, hay dos noticias recientes internacionales. La eutanasia, ¿verdad? O sea, la muerte asistida para una colombiana que sufre de esclerosis, ¿verdad? De ELA, o ILA en inglés, ¿verdad? Y que es una enfermedad terrible y que igual se va a morir y que la autorizaron finalmente la eutanasia. Eso supone el rompimiento de un paradigma, ¿verdad? Sobre ética, sobre la misma ciencia, ¿verdad? Y por otro lado, un experimento que hicieron, una persona que estaba por morirse, autorizó y su familia aprobó también que le hicieran ¿cómo se llama esto? Le pusieran pues unos riñones de cerdo, ¿verdad? Se me olvida ahora el nombre que tiene esta. Cuando de un animal se le pasa a un humano, tiene su nombre, perdonen, se me olvidó ahora. Si alguien lo googlea y nos lo pone acá, se los agradezco. Pero también supone, ¿perdón? Trasplante. No, claro, el trasplante, pero lo que pasa es que cuando se hace un trasplante de un ser que no es humano a un humano, tiene su nombre, ¿verdad? Espérense, lo voy a buscar yo. ¿Cómo se llama al Mutación o clonación, listo. trasplante de animal a humano? A ver, xenotransplante se llama, porque es exógeno, ¿verdad? Xenotransplante. Bueno, entonces, si ven, ¿por qué yo les estoy hablando de ciencia? Es una clase de filosofía y ustedes son abogados, porque quiero que vean la conexión que hay. Usted no puede andar por la vida como abogado
despreciando el conocimiento científico. Este es un llamado a que debe formarse, debe leer, debe ser curioso. Así como se va a aprender a recitar de memoria, ¿verdad? Los códigos, la ley, los reglamentos, ¿verdad? Se va a aprender a hacer cualquier cantidad de machotes, de lo que sea. De esa misma forma, usted debe tener un amplio conocimiento en literatura, en poesía, en ciencia, en historia, ¿verdad? Claro, todos son llamados, pero serán pocos los que escuchen ese llamado, ¿verdad? Ojalá ustedes sean una generación ya de abogados ilustrados, ¿verdad? Como hace mucho tiempo se está necesitando en nuestra sociedad. Bueno, entonces pues les hablaba del transhumanismo. Entonces, digamos, con estas dos noticias que les acabo de comentar y hoy lo que anunciaron de Facebook, que por qué cambia nombre de Facebook, es que no es que cambie de nombre. Esa no es la noticia. Al cambiar de nombre la corporación de Facebook y llamarse Meta, realmente están haciendo un giro en la forma en usar estas tecnologías, las redes sociales, como de otra manera y más compleja, pues, para tener otro tipo de relaciones. Yo mismo aún no me termino de enterar de los cambios reales que supondrá el hablar de metaversos, ¿verdad? O sea, del Meta, del Facebook, pero ya es una cuestión que se le para a uno los pelos y que si uno apenas conoce o tiene el chispazo de leer algunas cosas, imagínese lo que va a ocurrir con las mayorías, con las masas, ¿verdad? Que pues me imagino que va a ser imperceptible, más que van a ver el cambio, ya no la F, sino ahora la M y otras cosas, pero realmente toda esa data, todo lo que ocurre con los algoritmos y con la inteligencia artificial, que eso trata ya el poshumanismo y este avance, entonces ya no es estudiar tanto al humano, sino lo que las máquinas, la inteligencia artificial, la tecnología, las ciencias de la computación, los algoritmos, están haciendo ahora por los humanos, pero lo que pueden llegar a hacer sin los humanos, ¿verdad? Y entonces estamos llegando a cosas que propusieron en ciencia ficción hace, no sé, 80 años, como por ejemplo Isaac Asimov y otros, ¿verdad? Que por aquí tengo también, ¿verdad? Ciencia ficción, ¿verdad? Resulta que la ciencia ficción, pues estamos llegando ahí, ¿verdad? Por eso recuerdo cuando les compartí que se dieran el chance de ver el capítulo 1 de Star Trek. Pues si no quieren ver toda la serie, está bien, pero vayan a ver el capítulo 1 y véanlo, pero con ojos curiosos, desde la filosofía, desde la ciencia, van a encontrarse ahí una riqueza y esa es una cosa que hicieron en los años 60, ¿verdad? En el año 66, para ser exacto. Bueno. Entonces, la clase de hoy se trató sobre conocimiento científico. Vimos una, pues, un poco de todo, ¿verdad? Les mostré libros, les mostré videos, les di pistas por dónde, hablamos sobre conceptos. Solo déjenme ver. Este es otro libro del doctor Carlos Velázquez, La investigación científica. Muy, muy bueno, por cierto, para cuando les toque hacer su tesis, o no sé si este es el que están usando en metodología, pero es muy bueno. Si lo pueden obtener, pues váyanlo teniendo. Acá él hace es un trabajo bien pulcro de sistematizar el método científico. Fíjense que es importante, pues no es que le haga publicidad a él, sino que quiero mostrarles una cosa. Miren. El último libro que yo usé de investigación se llama este. Con este trabajé en mi tesis doctoral, ¿verdad? Investigación científica, método científico, y acá dice, para trabajos doctorales, ¿verdad? Es una cosa bárbara. Vaya. Luego me encontré esta joyita, que es diseño de proyectos de investigación cualitativos, ¿verdad? Muy fino, pero claro, estos son tal vez niveles superiores, es un doctorado lo que lo dice. Pero, por ejemplo, cuando estudié maestría, usé este libro, que para muchos es bueno, para otros no. Metodología de la investigación de Sampieri, ¿verdad? Hernández Sampieri. Miren. ¿Verdad? Bueno.
También utilicé metodología de la investigación cualitativa, ¿verdad? Este también lo utilicé en doctorado para, pues, para ilustrarme. Vale. Entonces, con esa solvencia de haber usado eso y otro montón de libros que tengo ahí, les recomiendo a ustedes que están empezando en la licenciatura acá. Hay un trabajo bien pulcro de mucho de esto y otro montón de libros, ¿verdad? Pero bueno, no es publicidad, solo es que tengan una, pues una recomendación, si me lo permiten, pues por supuesto, ¿verdad? Acá, vamos a ver. Aquí tenía yo, había apartado un. Aquí está. Y además, este libro empalma directamente con este de filosofía y con el de comunicación, ¿verdad? Y hay, digamos, una línea ahí cuidadosamente elaborada. Quiero ver. Aquí está. Dice acá, la ciencia es la actividad por medio de la cual el ser humano conoce el mundo y lo transforma de forma racional, previsible y sistemática. El primer aspecto que sobresale de la ciencia es su carácter sistemático. Se presenta como un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos. A ello se llega siempre gracias a un método riguroso que incluye el razonamiento y la experimentación. La ciencia surgió ante la necesidad de dar explicaciones racionales a los fenómenos de la naturaleza. Uno de sus objetivos es liberarnos de conocimientos falsos, prejuicios y dogmas acríticos. Esas últimas dos líneas también aparecen en nuestro libro de filosofía. Bueno, pero les quería leer este concepto de ciencia que está ahí. Lo voy a recuperar y lo voy a poner en una presentación que estoy terminando para que puedan pues, auxiliarse, ¿verdad? Aunque todo está en su libro. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Robert, ¿cómo funciona esto de HD Full? ¿Qué es esto? ¿Piratería o qué? Ponernos ahí una instrucción de cómo usarlo, bro. Y de usuario y contraseña. Perdón. Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Buenas noches, licenciado. Solo una pregunta, pues con cuestión de las notas. ¿Cuándo las podríamos ver o todavía no están? Solo pregunto nada más. Ah, según yo ya se les había publicado, todavía no. No. Ah, entonces no las publiqué. Ah, vaya. Pero igual tu nota ya la sabes, ¿no? La viste en el examen. Sí. Bueno, gracias. Vaya, perdón, se me había ido la orquesta. Según yo ya las había publicado, pero estaba tan tranquilo. Voy a revisar qué pasó. Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta de la clase, del tema. Adelante, Gloria Morales. Buenas noches, licenciado. Buenas Solo noches. con una pregunta, ¿cómo dijo que se llamaba la serie que nos recomendaba ver? Cosmos. Gracias. Cosmos, otros mundos, cosmos. Es de National Geographic. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Doris, adelante. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo solo quiero comentarle, Lic, de que usted tiene bastante razón en lo que dice de que vamos otra vez de retorno a las cavernas, ¿verdad? Lamentablemente ahora la tecnología, muchas personas no la utilizan
para beneficio. Si se da cuenta ahora, todo lo que es TikTok y todo eso, pues no, en mi opinión, pues no es nada beneficioso porque no hay nada que podamos aprender de eso, ¿verdad? Entonces, como que en vez de ir para adelante, muchas personas van para atrás con todas esas situaciones y yo creo que sería buenísimo, ¿verdad? Que utilicemos como estudiantes la tecnología para aprender, para conocer más. Como dice usted, de filosofía es un campo tan grande que lamentablemente pues no la llevamos en toda la carrera porque sería muy importante. Yo creo que también eso nos haría un poquito más humanos y más conscientes a la realidad que el mundo atraviesa. Únicamente mi comentario, Lic. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Alan, solo quisiera reaccionar porque, pues, me llama poderosamente la atención de su comentario la idea de tecnología. Recordemos que tecnología no solamente es, digamos, la tecnología electrónica que tenemos en este momento. Un lápiz también es tecnología, fue en su momento súper avanzado, un bolígrafo, un cuaderno, una pizarra, un ábaco. ¿No es cierto? Aquí lo que sí estoy de acuerdo es que debemos tener, digamos, una apreciación y una disposición distinta de aprovechar lo que ahora tenemos disponible. Y por lo menos nosotros, ¿verdad? Que estamos en una universidad y que con sus limitaciones, pero con seguridad hay cierta disponibilidad, cierto acceso, ¿no? A diferencia de quien no logra jamás llegar ni siquiera a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener también ese cuidado acerca de qué entendemos por tecnología, también ese cuidado acerca de la visión esta, probablemente academicista, ¿verdad? En cuanto a que la educación resuelve todo, sí, la educación es demasiado importante, pero la vida está compuesta por muchas más aristas, muchos más campos, y sí, la educación es el pilar, ¿verdad? Es un pilar. Pero hay que tener ese equilibrio, ese cuidado con una visión academicista o educacionista de la vida también, ¿verdad? Por eso hablaba que hay muchos colegas con títulos y toda la cosa, pero que desdeñan la ciencia y desdeñan el conocimiento. Alan Gálvez. Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Fuerte y claro. Ok. Mire, licenciado, respecto a lo que dijo la compañera acerca de retroceder y estar volviendo otra vez a la caverna, pues es lamentable, ¿verdad? Porque incluso en pleno siglo XXI, si nos damos cuenta con los gobernantes de nuestro país, el claro ejemplo es retomar las vías del tren y gastar millones en algo que en su tiempo pues fue favorable. Pero ahora, como ya es una ciudad moderna, ya debemos de ver el futuro, deberíamos de aprender a utilizar la tecnología y por qué no invertir millones en un plan, en un tren, que digo, electrónico, ¿verdad? Para poder modernizarnos y no retroceder, porque para mí ese es un retraso, ¿verdad? O sea, ya no estamos en un país como para tener un tren antiguo, ¿verdad? Ese es mi comentario. Gracias, Alan. Bueno, como te estás siguiendo a temas, digamos, muy específicos, en ese tema solo te podría comentar que la idea del tren y del proyecto ferroviario de este país es un tema que encierra ideología y es un tema de fondo del sistema en el que este país o los que vivimos en este territorio nos ha tocado sufrir a lo largo de 200 años de existencia de esta idea de nación, ¿verdad? Esta idea de país tal vez es lo más apropiado. Efectivamente, el tema del tren, pues, es un tema, pero más allá de que si se levantan las máquinas diésel o incluso a vapor que se tiene o las mismas vías o se hace el teleférico o viene el mismísimo Cristo al país, ¿verdad? El tema de fondo es entender por qué y para qué ese tema se ha mantenido y se mantiene y se mantendrá con esa discusión por el tiempo. ¿Quiénes ganan? ¿Por qué?
y quiénes los somos quienes estamos siempre, digamos, del otro lado de la moneda. Es un tema complejo. Recientemente hay un, no sé, no quiero que me estén tachando a mí de cosas, pero igual, ya lo hacen a veces, no tiene que me importa. Pero hay un, me gusta un material, hay un, no sé cómo llamarlo, si es político o es un divulgador o es influencer, no sé. Pero hay un chavo, que por cierto salió de la Facultad de Derecho, o ya señor, porque ya creo que ya está entrado en sus años, que fue secretario de comunicación en el gobierno de la UNE. Tiene su canal, se llama Ronaldo Robles. Ronaldo tiene una serie de videos donde precisamente también habla acerca de explica el proyecto de nación, ¿verdad? Que los liberales y los conservadores han venido haciendo, deshaciendo, creando y recreando a lo largo de 200 años, y hace un trabajo, digamos, no sé cómo llamarlo, resumen, y hace un trabajo de divulgación bastante, bastante, no sé si la palabra es bueno. Sin embargo, Alan, para que no me estén ahí acusando de cosas, todo eso que habla Ronaldo está en estos libros. Les muestro uno. Es una colección, como ven allá, son 7 libros. Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, ¿verdad? De Woodward, Rafael Lee Woodward. Hay otros de Arreola, de Taracena Arreola. Bueno, es una colección. Y también puedes encontrarlo en estos de Ricardo Falla, ¿verdad? El atardecer de la vida, cuadros sueltos que prefiguran del siglo XXI. Es también una colección muy importante, ¿verdad? Entonces, esta combinación de filosofía, ciencia, historia, muy necesaria para que siempre hablemos con propiedad y tengamos argumentos. Pero bueno, solo era un comentario suelto para, pues, ¿para qué? Para conocer un dato. Nuria, adelante. Gracias, Lick. Fíjese que hace, hablando de esto de tecnología y de cómo generar pensamiento crítico, hace 4 o 5 años leí una noticia que en Italia, en el sistema educativo, desde la primaria, iban a colocar lo que en periodismo le llamamos fuentes de información verídicas, ¿verdad? Porque los jóvenes creían todo lo que se publica en el Facebook, en las redes sociales, como verdadero. Y se dieron cuenta que necesitaban dotar de herramientas a los jóvenes, a los niños, para ir discriminando la información que reciben, ¿verdad? A través de las redes sociales. Entonces, eso hace como unos 4 o 5 años en Italia, ¿verdad? En Guatemala, pues a nivel educativo, en bachillerato, sería fabuloso, sería algo lindo tener un curso de semiología, ¿verdad? Poder leer la información que nos dan en la publicidad. Cuando usted hablaba de los cigarros, me acordé de los famosos anuncios de Rubios. Los que ya tenemos nuestros añitos, seguro que se recordarán de eso. Y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación nos ponían a analizar eso, ¿verdad? Los anuncios, cuál es el contexto, por qué el hombre vaquero siempre va a ayudar a la población indígena. Entonces, esos elementos ya nos enseñan, lamentablemente, ¿verdad? Y en bachillerato están con 15, 16 cursos aprobados por el sistema del Mineduc, ¿verdad? Pero ninguno orienta a cuestionarse, ¿verdad? Yo con mis hijos miramos televisión, pero estamos ahí. Bueno, ¿y este por qué? ¿Y por qué hacen esta publicidad? ¿Y por qué sale esta mujer así? ¿Y por qué sale este hombre? Y eso permite también generar ese pensamiento crítico, ¿verdad? De cuestionarse. Entonces, eso les quería compartir. Gracias, Lick. Bueno, un placer. Bueno, muchachos, compañeras, compañeros, si ya no hay más comentarios, vamos a ir concluyendo. Les deseo pues una buena noche y nos vemos el día martes. Que tengan un buen descanso. No se vayan a meter a los cementerios, por favor. Cuídense del COVID y nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.